Bienvenidos amigos a tu canal Repara tu auto por ti mismo. Amigos míos, es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un trabajo especial. Vamos a cambiar lo que es el filtro del interior del vehículo. Este es el filtro para el aire acondicionado. Podemos mostrarle cómo se ve. Esta es la caja donde viene. La marca no importa. Ustedes pueden comprar la marca que les convenga y que les guste más. Aquí compartirle el tipo de herramienta que estamos utilizando. Es un dado de 7 milímetros con otras herramientas adicionales por si el caso llegamos a necesitarlas. Para buscar este filtro, si ustedes van aquí al lado del pasajero, ustedes pueden ver este cubertor de aquí abajo. Este que está abajo hay que removerlo para tener acceso al filtro. Y este está sujeto por 4 tornillos de cabeza de 7 milímetros. Aquí tenemos uno, el otro está por acá, está por exactamente por este lado de acá, el otro está aquí por esta esquina, si ustedes pueden verlo, está uno a cada esquina, así que se van a ir por este lado aquí donde está el lado del conductor y lo van a buscar, por acá abajo lo van a encontrar, exactamente, miren ahí está, ahí pueden ver el hueco donde está. Y todavía nos falta un tornillo más. En total son 4 tornillos los que hay que quitar. Aquí queda otro todavía. Aquí pueden ver, se me estaba quedando uno más. Bueno, entonces esto está fácil, solo es de retirar. Vamos a retirar esos 4 tornillos y podemos sacarlo. Este es uno, este es el primero que vamos a sacar. Tenemos uno. Ahora podemos ver, el otro tornillo está aquí, a este lado de acá. Entonces, bueno, ya salió. Lo tenemos aquí. Ahora pasamos a quitar este tornillo de este lado de acá. Pasamos a quitarlo. Ok, ya está afuera el cuarto tornillo. Ustedes pueden notar, ya hemos retirado los 4 tornillos que sujetan. Y ahora, aquí tenemos ya. Quitamos lo que es la tolva fácilmente. Y una vez que hemos quitado la tolva, ahora pasamos a proceder a buscar dónde está la caja del filtro para poder quitarlo. Bueno, continuando con la labor, el filtro lo podemos encontrar en esta parte de aquí. Si ustedes pueden ver, esto viene sellado, es así a lo largo, y vamos a tener que cortarlo con una navaja. Esta es la navaja que vamos a utilizar y vamos a tener que hacerle un corte todo a la orilla para poder extraer nuestro filtro. Cuando ustedes compren su filtro, ese filtro viene ya con una tapa, que esa tapa la vamos a utilizar para cubrir el corte y aquí podemos atornillarlo y en esta parte de acá vamos a poder ensamblarlo. Así que pasamos a cortar para poder sacar nuestro filtro y poder colocar el nuevo. Este plástico está algo duro a pesar de que utilizamos una navaja filuda. Está duro, así que vamos a tener que trabajar mucho para poder cortar. Así que esta es una muestra que les estoy haciendo para que vean cómo se va a cortar. Eso sí, tengan paciencia. Esto va a llevar un ratito de trabajo. He quitado parcialmente la parte de plástico y realmente quitarla con la navaja fue extremadamente difícil. Realmente no se pudo. Así que tuve que utilizar este tipo de herramienta para poder cortar. Esta es una multiuso muy propia para este tipo. Y así no se daña lo que es el plástico de alrededor. Está bien, todavía me falta quitar una parte. Ahora quiero mostrarles esto. Miren, no trae el filtro de aire, no trae el filtro del interior. O sea, he estado conduciendo este vehículo durante mucho tiempo sin el filtro del aire acondicionado y hasta hoy que me decidí reemplazarlo me doy cuenta que no lo tiene. Además de eso, fíjense la acumulación de sucio en la parte del radiador interno. Miren,
es enorme. Ahora tengo que limpiar también esta parte, pues no la puedo dejar así. Voy a colocar el filtro, pero antes voy a tener que limpiarlo. Y si es necesario quitar todo el plástico, lo voy a hacer, pero sí voy a limpiarlo porque está extremadamente sucio. Sucio, sucio. He terminado de cortar, ya lo tengo listo. Cuando termine de limpiar por dentro, miren cómo está de sucio. Una cantidad de sucio por lo que necesita el filtro para el aire. Ahora lo voy a limpiar, ya empecé a limpiarlo. Voy a utilizar un cepillo pequeño para irle removiendo el sucio. Y a medida de que ya vaya quedando limpio, voy a asegurar de removerle todo y después lo voy a sopletear bien para eliminar el sucio que quede pendiente. Son cosas que uno va descubriendo a medida de que uno va metiéndole mano uno a su propio vehículo. Va descubriendo todos estos malos trabajos que a veces le hacen por aparte y no le dicen a uno. Hemos culminado la limpieza. Utilizamos este pequeño cepillo dental para poder alcanzar las partes donde podíamos alcanzar. Luego utilizamos este también, que fue muy útil para terminar de retirar hasta arriba. Y después utilizamos esta aspiradora, que fue muy útil también. La adaptamos para poder aspirar el polvo. Fue muy, muy útil. Y una vez que terminamos de hacer todo eso, lo que hicimos fue encender el abanico para que cualquier partícula de polvo que hubiera quedado salga por aquí mismo. Ahora vamos a mostrar cómo se ve. Y ahora vamos a pasar a colocar nuestro filtro y nuestra nueva tapa. Ya una vez que hemos terminado de hacer nuestra limpieza y ahora vamos a pasar a poner nuestro filtro, va a entrar en esta posición así. Nos aseguramos de que encaje y va a ir entrando lentamente. Y te van a ir presionando hasta que entre una sola vez. Estas de aquí las podemos meter por acá abajo así. Miren, ahí sella. Y ahora tenemos la tapa. Esta es la tapa que vamos a usar. Esta tapa va anclada aquí al fondo. Ustedes pueden ver aquí, en esta parte de acá. Y luego vamos a atornillarla aquí. Así que la metemos acá. Y miren, lo que me gusta de esta tapa, que esta tapa viene con suficiente sellado, que permite que quede bien. Si ustedes pueden ver, sella perfectamente bien. Y ahora solo necesitamos el tornillo adecuado para este sellado. Acomodan su tapa bien hasta el fondo, que les pueda quedar aquí para su tornillo también. Una vez que lo tengan en línea, colocan el tornillo que van a usar. Se aseguran de colocarlo en la posición que va a entrar. Y despacito. Recuerden que esta máquina tiene mucha fuerza. Ustedes pueden ver, ahí está. Ahora vamos a probar a encender el vehículo. Ahora vamos a encender el aire para ver si tenemos fuga de aire, para comprobar. Bueno, no hay ninguna fuga, realmente quedo satisfecho con el trabajo que se ha hecho. Queda completamente bien sellado. Está muy, muy agradable. Está muy bien. Quedo satisfecho. Ahora lo que viene será poner nuestro cubertor a como estaba. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
empezaremos por meterlo por este lado de aquí primero, por la esquina, y luego vamos a ir acomodando las esquinas para que vaya quedando. Miren, ya entra fácilmente. Ahora vamos a colocar los tornillos para irle dando firmeza. Estos se pueden colocar con los dedos de la mano para que ya vaya quedando. Así que pasamos a atornillar. Ustedes ya sabrán atornillar. Esto es muy fácil, con cuidado para que quede bien, no lo vayan a apretar extremadamente porque esto es plástico y se puede dañar. Así que pasamos a atornillar. Esto lo voy a hacer yo con la mano. Ya metimos el primero y lo vamos a ir apretando poco a poco. Ya llegó al límite, solamente se va a quedar así con la mano. Y así iremos atornillando poco a poco cada uno de ellos. Esa es una muestra para que ustedes no vayan a dañar su tornillo. Miren, ahí está, ya no da más, este es todo. Me parece bien, con la fuerza de la mano es más que suficiente, así que paso a poner el resto y ustedes pueden hacer lo mismo con sus siguientes tornillos. Y para el último tornillo, que es el más complicado, les sugiero usar un dado de 7 milímetros largo para poder atornillarlo. Ahí está, ya quedó. Para que tenga todos sus tornillos completos, porque si ustedes no colocan todos sus tornillos, lo que va a pasar es que el vehículo va a empezar a hacer ruidos de traqueteo porque va a estar la pieza floja. Así que la pieza ya está. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Espero de que este trabajo les sirva y les pueda ser muy útil al momento de cambiar el filtro a su vehículo. Les deseo que pasen un feliz día. Recuerda, amigo, cuida siempre tu auto y así dará lo mejor de sí.